mirar en las personas de aquellas que han influenciado. Y esa soy yo. Una mujer con propósito, con un llamado divino, con un propósito eterno. Porque las mujeres con visión y poder son llamadas para propósitos eternos. Yo he sido la escogida para dejar un legado, una asignación divina que se transmitirá de generación en generación. Permítanme, les cuento mi historia. Mi nombre en hebreo es Tabita, que traducido al griego significa Dorcas, y Dorcas significa casas. Porque las mujeres con visión y poder son como las gacelas que corren ávidamente en búsqueda de servir al Señor con excelencia. Y eso fue lo que puso Dios en mi corazón. Aleluya. Servirle a Él, a mi Jesucristo, mi Salvador, con excelencia. Un día yo acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y desde aquel día, mi vida cambió radicalmente. Porque las mujeres con visión y poder, cuando entregan su vida a Cristo, su vida es transformada radicalmente. Y entonces fui identificada como una discípula. ¡Qué privilegio! Soy de las primeras mujeres en la Biblia, en el libro de los Hechos. La primera y quizás la única que se le fue otorgado ese título, discípula. ¡Qué privilegio! ¿Sabéis por qué? Porque las mujeres con visión y poder construyen un buen nombre con sus acciones y testimonios. Las mujeres con visión y poder de lo alto construyen un buen testimonio. Las mujeres con visión y poder saben muy bien en dónde está su identidad y su autoridad. Y esa soy yo. Yo nací en un pequeño puerto marítimo llamado Hopi, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y precisamente por ser un puerto marítimo pequeño, vi muchos naufragios. Y en esos naufragios muchos murieron, dejando a viudas desamparadas, huérfanos. Yo podía ver su necesidad. Yo sentía la desgracia de esas mujeres viudas, porque dejando de simples cuerpos, en aquel tiempo, ser viuda era una afrenta a la sociedad. Quedaban desamparadas, quedaban inclusive aisladas, eran engañadas. Y Dios puso una visión en mí que pudiera ayudarles a ellas a través de mis ofrendas, de mis limosnas. Y así lo hice. Pero un día me di cuenta que no era suficiente, que no bastaba solamente con una ofrenda y ya. ¡No! Yo quería también ministrar en sus vidas. Yo no quería que solamente recibieran ofrendas, no. Yo quería impactar en sus vidas, porque las mujeres con visión y poder impactan vidas.
la más yo quería conquistar sus almas para mi Cristo, para mi Señor, para mi Salvador, aquel que una vez me libertó de las tinieblas a la luz. Yo quería que ellas recibieran algo más. Y cierto día, mientras estaba haciendo los quehaceres de mi casa, mientras estaba orando, porque las mujeres con visión y poder son mujeres de oración. Las mujeres con visión y poder son mujeres de intercesión. Y mientras yo estaba orando y haciendo los quehaceres de mi casa, empecé a coser una de las túnicas como mi oficio, como costurera que soy. Y mientras estaba haciendo mis túnicas y mis mantos, pregunté al Señor: Señor, ¿de qué manera yo podría trabajar aún más con ahínco en el reino de los cielos? ¿De qué manera yo podría, Señor, expandir tu reino? ¿Cómo yo podría hablarles a esas vidas si yo soy corta de palabras? No tengo fluidez como el apóstol Pedro. No hablo bonito como muchas de las que están alrededor. ¿Quién soy yo, Señor? Una simple costurera que da luz. Yo quiero ser algo más que eso. Entonces, el Señor habló a mi corazón y me dijo: Tabita, usa tus talentos. Aleluya. Usa lo que te di en tus manos. Úsalo. Yo veía a mis hijos. Yo me preguntaba: ¿cómo, Señor? Lo tienes en tus manos. Engrandecer mi reino. Entonces el Señor me dio una visión. Empecé a coser varias túnicas con mucho amor, y en esa visión el Señor puso algo en mi corazón de que yo cosiera las mejores vestiduras para esas mujeres viudas y desamparadas, que cosiera mis mejores mantos para esos niños huérfanos, y que mientras yo estuviera distribuyendo esos mantos y esas túnicas, les hablara de Jesucristo, mi Salvador. Aleluya. Entonces llamé a una de esas viudas: ven, ven. Y le coloqué uno de mis mejores mantos. Yo no soy nada, pero lo que tengo te doy. Recíbelo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque su palabra dice: me diste de beber cuando yo estaba así. Me diste de comer cuando yo estaba hambriento. Me visitaste cuando yo estaba enfermo. Entrarás en el reino de los cielos. Y así, mi fama se empezó a extender por toda la ciudad de Jope. La comunidad me amaba. Muchos fueron inspirados también por mis acciones. Y aunque sabíamos que no por obras somos salvos, no, pero sin obras la fe es muerta. Glory to God. Un día mis manos empezaron a temblar.
un deseo enfermado en ella. Yo no podía coser, no podía hacer esas túnicas. Empezó mi salud a deteriorarse. Porque las mujeres de poder y de autoridad, el enemigo también las ataca. Porque a él no le gusta lo que tú haces en la obra del reino de los cielos y su justicia. Y hará lo que sea para aniquilarte. Pero te tengo una noticia, pueblo de Dios. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y caí muerta, sí. Pero sabes que, aún estando muerta, le fui útil al Señor. Aún el día de mi muerte fue de bendición para muchos. Entonces todas las viudas vinieron a mí, a la sala de mi casa. Rodearon toda la sala de mi casa. Y empezaron a llorar en mi cadáver. Lloraban inconsolablemente. Entonces, habían escuchado que el apóstol Pedro estaba pasando por ahí, pero no era el apóstol Pedro ni era su sombra, no, era mi Señor el que estaba pasando por ahí, a través del apóstol Pedro. Y lo mandaron a llamar, le dijeron: Pedro, David ha muerto, ¿por qué no vienes a su casa a consolar esas viudas? Ven, por favor. Entonces Pedro había escuchado de mi nombre, de mi identidad de mujer, de visión y poder. Y él fue a la sala de mi casa. Y cuando vio mi cadáver allí, mandó a salir a todos y les dijo: fuera de aquí, desocupen, porque yo voy a hablar y que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer. Todos salieron de la casa. Pero mientras tanto las viudas me rodeaban. Le decían: Pedro, mira las túnicas que ellas con devoción nos habían hecho. Mira todos esos hilos, todos esos cosidos. Pedro, ella es una mujer que amamos. Pedro, ora por ella. Entonces, en ese momento, el apóstol Pedro se postró y empezó a orar. Y en esa oración de poder y de autoridad, él exclamó diciendo: ¡Tabita! ¡Levántate! ¡Levántate, Tabita! Yo les puedo decir, pueblo de Dios, que no era la voz del apóstol Pedro, no. Era la voz de mi Jesús, mi Señor, el que da y el que quita la vida, el que pone y quita reyes y sacerdotes. Esa era la voz que yo había escuchado. La voz de mi Señor Jesús. Y cuando la escuché, me levanté. Y Pedro me presentó viva, 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 delante de toda la ciudad de Jorge. Y desde aquel día, muchos creyeron en el Señor Jesucristo como el único, como el Alfa y el Omega, como el principio y el fin, como el que ha de venir pronto por su iglesia, porque Cristo viene pronto. Es que aquel día entendí que aún mi muerte había sido necesaria para que otros creyeran, pero asimismo mucho más necesaria mi resurrección para que toda la ciudad y aún hasta las confines de la tierra creyeran en el poder de un Cristo vivo. Amén. Él resucitó. Así
tu ministerio. Así mismo Dios está resucitando lo que tenías perdido. Está resucitando tu llamado para que con ese llamado tú puedas dejar un legado. Mi historia la encuentro en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36 en adelante. Dios bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.